busquemos nuestra gloria y el ser vistos por los hombres. Como aquel envanecido que despreciaba a su hermano, que se creía espiritual y un día el que estaba a su lado, pues no lo hacía por amor, lo hizo para ser gloriado. Nada puede dar el hombre si no le es dado del cielo, porque solamente Dios moldea y da el crecimiento. Nosotros somos las vasijas y eres el buen alfarero. No nos gloriemos en nosotros, sino en el que nos ha hecho. No fue Moisés el que dividió el mar rojo, no fue Josué quien dijo detente sol. Fue tu poder porque eres soberano, porque la gloria y el poder está en tus manos. No a nosotros, sino a tu nombre, sino a la gloria y en mano trabaja el hombre. Tú lo edificas porque los peces llegan, solo tú los multiplicas. No a nosotros, sino a tu nombre, sino a la gloria que en vano trabaja el hombre. Si tú lo edificas porque los peces llegan, solo tú los multiplicas. No somos salvos por obras para que nadie se glorie. La mejor obra del hombre es como trapo de inmundicia. Tan solamente el Señor es el que llena y edifica. Es necesario que menguemos y que Él crezca en nuestras vidas. No intentes por tus obras que la gente te conozca. La Biblia nos dice, nada hagáis por vanagloria, más bien por edificación para que Dios sea bendito. Y si obramos de esta forma, el pueblo será ungido. No fue Moisés el que dividió el mar rojo, no fue Josué quien dijo detente sol. Fue tu poder porque eres soberano, porque la gloria y el poder está en tus manos. No a nosotros, sino a tu nombre, si a la gloria y en vano trabaja el hombre. Si tú no edificas porque los que te llevan, solo tú los multiplicas. No a nosotros, sino a tu nombre, si a la gloria y en vano trabaja el hombre. Tú no edificas porque los peces y el pan, solo tú los multiplicas.